So, Mr. Crest said we should talk about work, but not here. So is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're gonna be helping. And I want it understood that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the Army. 3 doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, 2 things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a 2-person job, max. The other 2-hander is our guy's prized Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay, Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well. Parece Suki. Matías Prada desde que descubrió Twitter. Yo soy el último que te va a cerrar la puerta, hacho. Es que las mujeres van primero, chaval. Tío, pilla y vamos a ir por un helicóptero. Este es mío, ¿eh? Venga, llévame. Voy a entrar. Compañero, va a ver lo que es un conducto. Vamos a pillar un helicóptero. Cierro la puerta. No, vámonos del tirón coche para allá. No, tío, que tarda un montón. Que no, compañero, que yo te llevo un 0 goma. ¿Quieres verlo? Lo voy a comprobar. Vamos del tirón. Vamos más rápido, cabrones. ¿Va? No me cazo porque hace el tirón. Con clase. Voy ya con los vehículos. Pero si estrellamos ahí un avión, ¿sabes? En plan... ¡Obi! ¡Párate la primera, que toque sacarlo! Y el cardo, y el cardo. El cardo, qué rico. ¿Mister Cardo HD? Estoy Mister Cardo HD. Vamos, vamos. Cardoco, Cardoco. Cardoco. Vamos a ver, Cardo, cómo te conduce, primo. Vamos, ¿qué te pasa, Arturo? Ah, que me acabo de comer un... Antonio. ¿Tienes el rebufo? Oye, ¿puedo preguntar por qué ya no tenemos vida? Ah, no, que no puedo morir nadie, ¿o qué? Vamos, que estamos putos amos y estamos en difícil. No, han puesto pan y manteca. Estamos en difícil, tío, no te entero, ¿qué? Que esto es level prop. ¿Level prop? ¡Me meto por aquí, Sánchez! Y aquí continúa la historia de 4 atracadores de peños que quería. De pero. Mira, mira. Vamos a darle piscina. De peños. Tonam, tonam, de pero. Le espero. Le espero. Y tú vienes en bicicleta, de verdad, ¿no? En BMX, te lo he dicho antes. ¿En serio?
Claro, tío. Es que la lía, es que la lía queriendo, tío. Mejor amiga este chiquillo que va a pegar una traga con bicicleta, tío. Va a venir de noche. Tío, cuando llegue allí, voy a tener unos gemelos, chaval, que lo va a flipar. Que le va a meter una pata en el pecho, a los otros lo va a tirar de espalda. Le voy a tirar una pata a uno, ¿sabes? Y me lo voy a cargar a todos. Voy a un expansivo. Sacardo y en la gasolinera esa, hombre. ¡Que me paso de la salida! ¡Espérate! Verá, verá, que te voy a reventar. Tío, Sote, algunas veces creo que eres cabrero, de verdad. Pues... pues no sé si te has dado cuenta con todo el año que te está capacidad. ¡Ah, que no sé qué! ¡Ey! Tío, lo que yo te diga, cuatro leperos haciendo una... ¡Hostia, el mojito en bicicleta corre más que nosotros, ¿no? El mojito que ya tiene la tuba ahí a tope. Mi mojito se ha tomado 7 motes antes de con la bici. El repul que dice que dan alas, tío. ¡Vum! ¡Vum! Llega ya, estamos cerca. Pom, pom, pom. Tío, los viajes yo estoy por cortarlo, te lo juro, tío. Se hace eterna. Pues después de hacerlo 28 veces, pues sí. La verdad es un poco más pesado que la primera vez. Este coche tiene un plomo en el techo. Es que la primera vez ha sido más cachonda, tío. Claro, tío, normal, ¿no? Normal. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho el columpio, tío? Ya no me acuerdo, ya lo he borrado, tío. Me he borrado de tu mente. ¿Qué hemos hecho el columpio? Yo los traumas los borro de mi mente. Yo los borro rápido, tío, en la papelera. Tú ves, ahí está, tú ves el otro gracioso que ha ido para allá. Que está allí disparando ya. Verás tú lo que va a durar, obispo. Verás tú que va a cancelar la misión antes de llegar a nosotros. Yo tengo máscara, chaval. ¿Pones las máscaras? ¿Obi, te has puesto la máscara? No. Ahora te va, te va. Pero la tiene que poner, pisa. ¡No! ¡Uy, que lo iba a matar, y vamos a perder la misión, chaval! Obi, era un parguera, tío. Y mira, es que las misiones de noche funcionan eso de día. Y el otro con el coche por allá. Es el año que viene, tío, ya hay 3 DLC nuevos. O 4. Yo me estoy cargando a la gente a base de atropellar. Estamos jugándolo en PC. ¡Cuidado con las explosiones! ¡Guau! Tío, que arde dentro y uno que viene por aquí, por el pasillo. ¡Anda que me cubre alguien la espalda! ¡Hombre! Porque estoy mirando el radar, compañero. Bueno, han metido dos cerillos muy buenos, ¿eh? Que arde dentro. El de dentro de... ¿Sabes quién es, tío? ¡Quién polla, eh! Y el mojito dando vuelta ahí. ¡Limpiarme! ¡Limpiar mi zarco! ¡Limpiar mi zarco! ¡Pone que limpiemos! ¡Limpiar mi zarco, compañero! Pero ¡limpiarme el frontal! No deberíamos de reventar los coches, tío, para poder moverlo. Sí, no, hombre. Yo zargo, yo soy piloto profesional. Me llaman... ¿Eres como yo o qué? Me llaman la gaviota. Intenta despegar ya, tío. Uy, qué bacán. Uy, uy, uy. Verá tú, verá tú. ¡Mojito, quítamelo del medio! El de Ryanair, verá. ¡Obi! ¡Échame una mano! ¡Vamos, chaval, que despegamos! ¡Que despegamos! ¡Vamos, adiós, hasta luego! ¡No podéis irse de ahí! ¡Uy! ¡Mojito, vente! Que hay 3 pavos, ¿eh? Sí, échame una mano, cabrón. Yo estoy saturado. Vamos, compañero, esta es la buena. ¿Perdón? ¿El avión? Pero mojito, no me atropelles. Corre, montate conmigo, No te voy a montar contigo. Que nos vamos, que tenemos que escapar. Yo, que hay que despejarlo, no enteráis. Como lo vi parme, no me quedé, tío. Esto qué polla, tío, ayudarme. Pero yo estoy, compañero. Vamos. Que dice que lo despejemos, ¿eh? Yo creo que Hay que matar todo, tío. Matarlo. Yo tengo que ir al aeropuerto de Los Santos. Yo tengo menos vida que un napo. ¿Y cuánta vida tiene un napo? No sé, tío. Más que tú, ¿no? Es lo que ¡vamos a poder decir, ir! Tío. Vaya atracadores más parguela, tío. Bueno, compañero, que está a zarpo con el avión. ¿Te imaginas? Me falla un motor o algo. Queda uno. Lo he cargado yo. Buena. Creo que ya no hay más vagos.
Que no, en España hay poco. Y en España miran que matarla a todos, no me habrían falta. Algo mal, una bomba nuclear. A pirarnos de aquí, compañero, sal de la hora de matar. Y todo, tío. Todavía va a morir ese hombre. Dios, mira, lo mata ahora que hemos terminado la misión, colega. Sí, terminar la misión, si no hemos empezado ni a prepararla. Es la preparación. Es la preparación. Creo que es la preparación y después tenemos que ir a salvar no sé quién. Y después ya es lo que yo he dicho, de la cárcel. Pero primero hay que robar esta avión. Con el DS, ¿no? Con el. Claro. ¿A dónde vas, para el guerrero? Espera al piloto. Mi hombre. Yo estoy llegando, tío. Que somos hombres, no podemos leer y conducir a la vez. Claro, tío, hasta que el Zote no aparque o algo no se nos pondrá un destino nuevo. Ya le pone misión fallida y se ahora vaya aparcando explota, ¿sabes? Ya va, se va, yo soy el piloto, se baja. Déjate venir, Zote Pro, ¿eh? Que me caigo al agua y exploto. No, tío, no te vayas a matar ahora, Quédate parado, mojito. Espérate, compañero, voy a coger la pista de despegue que estoy viendo, que voy aterrizando, no lo bebo y voy a hacer el pum. Ahí en el móvil, tranquilito. Siéntate en el banco. Pero que estoy grabando, no puedo quedarme quieto, tío. Sí, quédate quieto, no pasa nada, tío. Mira el minimapa y mi puntito de moverse para allá, para acá, Ay, que me caigo al mar. Compañero, voy a aterrizar, este es el momento crucial. No sé qué explota. Los que lo va a reventar. Y ahora no tiene el tren de aterrizaje abierto y lo peta, ¿sabes? Lo va a reventar claramente, tío. Atento. Uy. Se muere la tragedia. Uy. Espérate, tengo que subir una milla. Ay. Adiós mío. Y me mando que parece el consolador de una punta. Adiós mío. Tengo el esfínter contraído, colega. Hola, compañero, que estoy un máquina. Ya lo aterrizado. Aparcado. ¿Eh? Ahí está el chino diciendo el chino, nos encargamos de esto. Ancho moño, venga. Mirando el motor. ¡Hombre! ¡Ay! ¡Buena! Venga, vale, compañero. Mira, yo oro. ¿Y por qué platino orzán si no son nada? Y yo bronce. Pues vamos, tío, porque este golpe si no fuera por mí lo hubiéramos dejado en el primer intento. Bueno. Pues ya hemos terminado la preparación, ya nos veremos en el próximo. Ya el año que viene atacaremos. Y yo me voy a despedir del canal de Salto, así que like, comentar, suscribiros. Cuando te hemos preparado. ¡Adiós! Didiera, buenas tardes, Salto. Mira, estoy usándome un piti con el Obi, tío. ¡Qué bueno! Estoy usando un piti ahí. I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking, I've been thinking.